Bueno, vamos a probar el mazo de Big Warrior o cazador de hechizos grandes, ¿no? Pues bueno, este mazo es un mazo que me gusta mucho. No sé, la clase cazador es mi clase preferida, ¿no? Vamos a empezar. Garros Bueno, contra Tirande. Elune, dame vamos a pegar fuerza. primero contra un Acepta tu destino. sacerdote, a ver cómo nos va, ¿no? Sacerdote luego tiene varios silencios, o igual lo que nos afecta es que nos copia nuestro tráquea sangre, ¿no? Híjole, esperemos que no nos suceda eso. Vamos a guardar esto. Esta la vamos a dejar porque robamos el arma, para robar más cartas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a darle al lío a ver qué tal nos va. Peor turno vamos a pasar. Vamos a robar lo que es el arma. Muy bien. Pero los turnos pues siempre son muy lentos con este mazo, ¿no? Y sacerdote pues ya sabemos, ¿no? Que es súper lento siempre. Tiene una quiromancia. Ermita, empezamos a golpear. Y vamos a empezar a llenarnos de lacayos. Ocho cartas en el mazo, ¿no? En la mano, perdón, 22 cartas en el mazo. Vamos a tener que eliminar a... Estoy pensando cómo hacerlo, ¿no? Golpeamos, vamos. Y vamos a dar un embate con escudo. Muy bien. Nos libramos. Próximo turno. La guadaña de segador. De verdad, los combates contra sacerdotes, esas partidas con sacerdotes no me gustan mucho, que son muy lentas, ¿no? Cometida de viento furioso. Vamos a matarlo. Estaba pensando en tirar mi clase de corte de incisión, pero mejor nos guardamos para la magia súbita. ¿Y cuál será mejor? Y cera siempre es muy bueno, pero luego nos llena la mano. Vamos a agarrar cría gigantona para robar otra carta, ¿no? Y poder usarlo el próximo turno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podríamos destruirlo con coerción. Vamos a hacerlo. 10 cartas en la mano. Va a morir nuestro esbirro. Y ya quitamos la magia súbita, ¿no? Por los magos.
Vamos a ver estudios atléticos. Este por daño, podemos hacerle más daño, ¿no? Podremos 4, 5, 6, 7 de daño. Vamos a hacerlo. Y... muy bien. Podríamos agarrar eso simplemente para matar a ese esbirro, pero... ¿qué podemos hacer? Ese es muy buen esbirro, igual. Y ese para hacerlo combos. Cuando bajemos a algún esbirro grande. Vamos a dejarlo así. Este lo vamos a matar con el cargar garra afilada. Siguiente subrioso, así me puede, me da que pensar, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. Creo que con, junto con este y estos podemos arreglárnosla. Vamos a ver. Bueno, vamos a irnos a lo seguro, ¿no? A la muerte. Limpiamos más y tenemos un 12-6, ¿no? Siempre confiable a la muerte. Ok. Contemple. Mira, acá la... la camorra pelea me quedó muy bien. Vamos a matar a este. Tiramos camorra. Uf, el único que no quería que quedara fue el que quedó. Garra afilada no tiene algo. Dame tu mejor golpe. Sí. No tengo forma de limpiar, bueno. Sería, podemos bajar este, golpear este, pero transformaríamos a garra afilada y pues no quiero transformarla, ¿no? Vamos a dejar un turno para el Chimago. Próximo turno, luego de dimensiones, si es que no nos matan al Chimago. Archimago va a volver a tirar el espejo de alma. Bueno, mínimo sobrevive mi Archimago. Quién sabe qué vaya a suceder ahora. Acá estoy pensando de tres, este, va a haber dos esbirros o de este. Mira, yo creo que los da dimensiones, ¿no? Ah, muy bien. Acá. Pero si sí, no, se puede morir mi Archimago. 2, 3, 4, 5, 6. Aún así son demasiados esbirros.
Vamos a pegar a la cara. ¡Contemple! ¡Vas a llorar! ¡Ah! Sobrevivió. Pensé que se iba a morir. Bueno, no importa. Tenemos este cargo supremo. Esperemos que no nos limpie la mesa. Ahorita tiene un silencio, no le conviene igual lanzando, se moriría. A volver a lanzar otro hechizo. Nadie de armadura. Y vamos a invocar este. Muy bien. Acá vamos a hacer esto. Bueno, no fue algo muy bueno, pero bueno. Vas a llorar. No fue el mejor esbirro, ¿no? Pero algo es algo. La morir ese. Mueren todos. Otro turno para arrasar dimensiones. Y 10 en la cara. Ah, mira, craquea sangre. Pero muy bien. Cuando menos 12 a la cara. No. Son 6, 7, 8, 12 a la cara. Muy bien, 12. Fueron 22 a la cara en un solo turno. Eso debe haber dolido. Soy inimaginable. Ok. He ganado. Muy bien. La primera transmisión en Twitch y primera ganada. Esperemos que seguir así, ¿no? Vamos a darle otro. A ver qué tal, cómo si podemos volver a ganar. Garros contra Uther. Pelearé con honor. Acepta tu destino. Bien, buena mano. Esta me la voy a, vamos a quitar al hijo de corsario y estudios atléticos, ¿no? Esa pues. Sobre todo para buscar algún esbirro, develar algún esbirro con embestida. Pues para dejar limpiar la mesa, ¿no? Armaduras, armaduras, armaduras con poco uso. Ok. Nunca había enfrentado contra uno que utilizara esta carta, vendedora de armaduras. Okay. Turno de al hijo de corsarios. Okay.
No puedes elegir la varita, corazón. Ok, vamos a meter a Garra Afilada. Está bien. ¡Esto no es todo! Vamos a ver, vamos a ver un poco vestida. Vamos a ver. ¡No hay tumba que pueda contener! Para que nos hagan para de... Con tiempo, todo es posible. Ok. Bueno, podemos matarlo con... Vamos a jugárnosla. Que salga algo bueno. ¡Listo! Eso va a ser difícil que pueda pasar. Ah, vale, gorro. Ahora sí va a ser difícil poder matarlo. 5, 6, 7. Ah, muy bien. Vamos a limpiar mesa. Incluso puedo ahorrarme el filo tormenta. ¡Por los Magar! Y vamos a usar un embate con escudo. Y volvemos a robar. Muy bien. ¡Listo! Próximo turno. Vamos a llamar a Chimago Bargot. Para dejar a ver si podemos tener un turno para un rato de dimensiones. Ok. 1, 2. Filo tormenta no cae, no queda muy bien para esto. ¿Cómo le podremos hacer? 3, 4. Este es el esbirro que me. Que no me está ayudando. Podríamos tirar a Chimago y dos filotormenta. Muy bien, creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. Voy a regresar el mago, el archimago para el filotormenta. ¡Por los Magar! ¡Abandoné esa torre, maldita! Quedaría un esbirro. Dejo esos de uno. Pensando, la verdad es que no. No es algo que me... ¡Debo elegir! Si activo eso, ya... Quiero asegurar el filo tormenta, ¿no? ¡Contemple! Muy bien. Que lo único tal vez es el... El viento furioso, ¿no? Que me... No puedes elegir la varita, corazón. Dos rufianes podrían ayudar a limpiar la mesa. Pero incluso podríamos... ya tengo los rufianes. ¿Qué me podría? ¿Carga supremo? Ok, nada más. Prefiero tener esta escuela es bastante mi territorio. Mesa. Ah, mira, se me olvidó ese. No contaba con eso, no importa. Pero en este turno, aún así podemos hacer algo. ¡Por los Magar! Asegurarnos. ¡Vas a llorar! No, la cara no. Bueno. No importa. Es atentado a pegarnos.
con el esbirro hacer un tradeo. En el próximo turno tenemos otro alborotador. Voy por un rato de dimensiones. Ok. Pinta bien. Tal vez no queda bien acá el resto de dimensiones porque pues podemos morir. Vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar esto. Ahora un embate con escudo. Vamos a debilitar a sus Murlocs. Matamos a este. Estoy pegando, pensar pegar acá o pegar en este, pero este tiene viento furioso mejor. Irnos a lo seguro. Y vamos a dejar algo en la mesa, ¿no? No, realmente no sirve. Me gusta el que convoca a otro esbirro, ¿no? Pero algo es algo. Acá el cara supremo sería para ganar armadura. Si no, estamos muertos. Raquea sangre, bueno. Buena jugada. Tienes un gran armador. Buena jugada. Sí, no, tenía, no, no había jugado contra un paladín mudo, no. Porque creo que se puso de moda ese mazo. Tenía poco que no, o sea, tenía como una semana que no jugaba, ¿no? No me había enfrentado contra ellos, pero bueno, muy bien. Me aplicaron. Garrosh contra Gul'dan. Tu alma será mía. Acepta tu destino. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Pues lo mismo, nos dejamos al hijo de corsario. Siempre al hijo de corsario, ¿no? Esperemos que no dure mucho esta partida. Si no, vamos a ver si podemos jugar otra más, ¿no? Si no, creo que con eso nos quedaríamos. Ya está, llevamos como unos 40 minutos, ¿no? Porque no dure mucho el... mucho el video. Al hijo de corsario. Probamos una de las armas. ¡Ganaste! ¿Qué? Esta vez. Bueno, no duró nada la partida. Me recordó mucho esta partida a un capítulo donde Homero Simpson, donde era boxeador, y imagínate cómo vas a ganar, ¿no? Y Homero Simpson así con las manos abiertas así, gané. El otro tirado, ¿no? Sin hacer nada. Ya. Garrosh contra Troll. Bueno, ahorita las partidas han sido pues variadas, ¿no? No hemos repetido contra alguna clase. Me hubiera gustado pelear contra un brujo, pero bueno. Ahorita sí, esta mano no me gustó para nada. Esperemos algún alijo de corsario. Bueno, justo lo que no quería, no robar armas, ¿no? Porque las que las quiero jalar con alijo de corsario para que tengan más carga, pero bueno, no importa. Y ya robamos todas las armas del deck. El alijo de corsario que nos queda realmente no sirve.
Bien. Vamos a pegar. Listo. Por lo visto no va a ser de evolución, porque pues ha estado muy lento su mazo. Ya esperé haber tenido ya lleno de esbirros ese chamán, ¿no? O no, sí, empezó lento. Garra afilada me va a alivianar acá. Garra afilada no tiene ajo. Dame tu mejor golpe. Esto no es todo, Rosman. Ya este. Listo. Ya mitigar el daño. Esperemos que sí aguantemos. No tenemos nada con que combar la guadaña de segador para pues limpiar mesa. De lo peorcito que le puedo haber tocado, ¿no? La verdad, en ese aspecto tengo suerte, pero si no, no tengo con qué mitigar el daño. Incluso vamos a hacer esto desesperado para comerme daño, para no comer tanto daño, ¿no? Sacrificar a Bargot. Si sí, necesito un hechizo de uno maná, el embate con escudo, espada y escudo, estudios atléticos, cualquiera, ¿no? Mientras van a seguir bufándose. Che, 5, 6, 7, me lo puede matar y ninguno muere. Por lo menos no recibe, no más 3 de daño en ese turno. Pero más tiempo es muy mal turno. Creo que he perdido, no tengo nada que hacer. Ah, no, miento, mira. En la turno anterior pude haber hecho eso, qué tonto. Fue un misplay, pero bueno. Igual tuve el tema. Me vinieron a ver y me medio interrumpieron, no importa. ¡Por los pagar! ¡Listo! Otra vez. Sangre y saqueo. Casi por un sátiro, este es el peor que me puedo haber quedado. Igual tengo pelea. No muero. Una vida. La cuerda toma. Prácticamente perdido. Aguante el turno. Sí, igual. Increíble. Muy bien. Te haremos pedazo. Sí, la verdad tuve un misplay, pude haber limpiado anteriormente sí, con la guadaña del segador. Bueno, tuve una distracción. Estoy en teoría en horas de trabajo, ¿no? Y pues, cuando vino la secretaria, pues me interrumpió, ¿no? Bueno, es otra partidita antes de que ya tenga que ponerme a trabajar. Y acabamos. Contra Jaina. Tú te lo buscaste. Acepta tu destino. Vamos a buscar siempre al hijo de corsarios. Ahí está. Para ciclar la mesa, dos alijos, ¿no? Ciclamos, perdón, el mazo. Robamos carta, ¿no?
¡Listo! Hechizos, ¿no? Y tener la misión, lanza 10 hechizos. Vamos a robar. ¡Listo! Ya tenemos un arma, nos queda nada más otra arma para robarse. Esperemos no robarla pronto, para que no. Si la podemos robar con el alijo de corsario. Pregunto. Se está tardando un poquito en jugar acá. Eternamente muerto. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a robar el ultra arma para asegurarnos. Yo me equipo la lanza electrificada. Preferí robar el arma. A tener, o sea, allá tener una carta inservible, ¿no? Como la elijo corsario más adelante. Vamos a empezar a pegarnos. Se la cara. ¡Listo! ¿Es muro de hielo o no es? Está jugando muy lento. Y si es hacer? Literalmente como su nickname de ese chico, no es eterno esta partida. Porque no está. Está tardando demasiado. Congela, muy bien, no puedo hacer daño este turno. De hecho, creo que va a ser un turno que no haga nada. Podría utilizar este para ver si no es contra hechizo. No es contra hechizo. Y vamos a agarrar este, miren. Está el único malo que ya lo que es. Ah, no, sí. Ah, mira, si no recibí daño, 3 cartas. No he olvidado ese secreto. Podemos hacer que nos caería bien este. Lo bueno es que hay que hacer, hay que corromperlo, ¿no? Primero mejor un filo tormenta. Hoy sí fue contra hechizo. Pues vamos a perder recursos, ¿no? De esta manera sí va a tener que hacer, más que acá perdí vida, en el otro hubiera podido pegar más a la cara, ¿no? 4 a la cara y no me hubiera quitado tanta vida. Bueno, orden los factores si altera el resultado.
con tiempo. Llegó un mensaje, ¿qué pasó? Ya lo vi. Hubo un secreto. Vamos a... Ay, si es otro contrahechizo, vamos a jugárnosla. Esta escuela es mi territorio. Ok, muy bien. Ese se corrompió. Y ese. Entonces me la jugué. Puedo hacer 6 de daño. ¿Vas a llorar? Y dejamos una mesa difícil, ¿no? Todo este 8 de daño. Destruyó al esbirro, por eso digo. Próximo turno podemos al volatador, tirarlo igual a la mesa, así nada más. Vamos a golpear. Acá no estoy seguro si limpiar. Sí, vamos a limpiar. Tira un rey borrador. Esta escuela es mi territorio. Listo. Ah, mira. Esta escuela es mi territorio. Es lo peor que nos puede haber sucedido. ¿Vas a llorar? 3 de daño, sí. Pensé que era este el secreto. No, no había visto que había lanzado otro secreto. No importa. Sí, ese tipo de mazos es un poquito tedioso, ¿no? Por eso en ese aspecto. Ese se muere en coerción en el próximo turno, ¿no? Sí o sí. Acá lo malo van a ser los otros esbirros. Podemos utilizar la guadaña de segador para, me pregunto, para matarlos. ¿Qué podemos hacer? ¿Vas a llorar? Se han probado en mi propio chocolate. Guadaña. Guadación. Y era contra hechizo. Muy bien, hemos perdido. Bien jugado, la verdad. ¡Listo! Buena jugada. ¡Elijo la muerte! Bueno, demos el paso, la verdad es que... Esa partida subió bien, la otra fue un misplay. Pero bueno, él les deja el mazo, la verdad. Es un mazo muy bonito, me gusta mucho. Y pues la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Bueno, eso es todo, amigos. De hecho, no vimos ni un traqueasangre ahí ahorita combatiendo, ¿eh? No, nunca apareció. Ahí está. Y propio traqueasangre, nunca salió ni con rasgo de dimensiones, ¿no? La verdad no tuve tanta suerte en el mazo, pero igual tuve algunas jugadas ahí erróneas. Pero pues por lo general estuvo bien, ¿no? Espero que se hayan divertido, que eso es lo importante acá del video. Del video. Pues sería todo, amigos. Hasta la próxima. Estamos en contacto.